Sí, bueno, en el marco de las tareas investigativas desplegadas con relación al supuesto robo ocurrido en la ciudad de Quitilipi, donde fue víctima un comerciante del medio, eh, donde se apoderaron de una importante suma de dinero, eh, tras el análisis de las cámaras fílmicas obtenidas de las eh, distintas eh, cámaras de seguridad existentes ahí en las inmediaciones, como así también eh, a los datos aportados por el damnificado con respecto... A características eh, físicas de los supuestos autores, como así también de las prendas de vestir que utilizaban al momento de, de perpetrar el hecho, eh, conforme a estos elementos que fueron puestos a disposición del, de, del fiscal con respecto a quién sería uno de los indicados... como presuntos autor de, de este hecho, eh, en el día de hoy. Eh, en las horas de la mañana se realizó eh, dos allanamientos en la localidad de Quitilipi, más precisamente en lo que es el barrio conocido como Fuerte Apache. Se contó con la, con la cora, colaboración del de personal de la comisaría local, eh, el supervisor de, de zona 8, eh, eh, también el eh, grupo de infantería, eh, grupo motorizado, eh, de donde se procedió al secuestro de prendas de vestir que guardan relación con, con la causa, que serían las que se puede observar, eh, similar a las que se observa en las imágenes fílmicas que usaba uno de los presuntos autores. Así también se procedió al secuestro de una motocicleta eh, seminueva, eh, aparentemente recientemente adquirida. También se procedió a la aprehensión de una persona de 30 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía, quien lleva adelante la, la causa, que es la Fiscalía número 3, a cargo del doctor Marcelo Soto. Eh, es un avance de la investigación, se continúa trabajando teniendo en cuenta que eh, habrían participado más personas y también resta por secuestrar eh, dinero que fue denunciado como sustraído y otros valores.